Al acceso, hasta el, o sea, al acceso al recurso tiene que ver también con la distancia de que tenemos del lugar a donde están las oficinas, porque de ir de aquí a Condoto para buscar, por ejemplo, hay veces que hay problemas intrafamiliar y no tenemos los pasajes, hay veces que hay problemas de violación y no tenemos cómo llegar ni sabemos dónde conseguir la oficina, entonces cosas como así se nos dificultan. Por el problema que tuvimos que los apuntaron aquí, y queríamos ir para Ismina, pero como ya vino esta ayuda muy buena, y a mí me parece muy bueno eso. Ya nosotros paramos más o menos 15 días, que teníamos que estar bajito de la tierra, o sea, hasta entre la casa sin poder salir, porque fue un comando de unos 15 días de enfrentamiento aquí, nosotros no podíamos movilizar para ningún lado, o sea que la gente vivió esa facultad bastante dura. La gente atendió el llamado, recibió los servicios que ofrecía la Casa de Justicia Móvil, el cumplimiento de su función, que no es más que llevar a las comunidades vulnerables y menos favorecidas del municipio de Condoto los servicios de justicia formal y no formal. La jornada se desarrolló de manera satisfactoria, se atendieron todas las problemáticas presentes en el municipio, pues el corregimiento del Paso fue una población que en tiempo atrás fue receptora de grupos al margen de la ley, hoy son comunidades que están ya en retorno, que a pesar de su lejanía y su ubicación geográfica, porque todo es por vía fluvial, tuvimos la oportunidad de estar con las comunidades y compartir con ellos sus problemas y tratar de dar a la mayor brevedad posible las soluciones. Ma wei ma be nu ma wei ta noi man mo ve ba de nem ta ma dia pa ba de mai si man dia ha po sa de pu mai ma ga wei man si man ha da wu ha nei si pa hem ta ma hai mi hai man ji dor ga de pai man khu kha pu ba de mai kha man si de nei si hem ta maxim pero ma ayuda mak cha o ba hem ta ma kha man ai ar ge o ba mo du har pa wei ha man ko min dam be wei ha como ma un nem ane batar hu to siem ui na nem na de ba em kon gai pa ta be thuna hem ta mana ma ta hur on man ke si ha habido problemas con grupos armados que si han allí cerca de caserío se han ha habido enfrentamiento entre los guerrilleros y otros del gobierno, que por eso había a veces no dejan salir de la casa, de la comunidad, no dejan mover nada. Por eso han pasado muchas dificultades de alimentaciones, de todas que han pasado. Por eso viven con miedo de eso. Pues decirles que cuando hay un llamado, una convocatoria por parte de la institucionalidad, pues acudir porque vienen los profesionales de diferentes áreas. En el caso nuestro, los inspectores del Ministerio del Trabajo pues están prestos a atenderles, a escucharles
y brindamos el servicio de conciliación, pero también iniciamos procesos de investigación tendientes a sancionar a aquellos empresarios o comerciantes que conculquen derechos laborales. Entonces, es una buena oportunidad para que la gente concurra a esta clase de servicios. Muchas gracias al Ministerio de Justicia y el Derecho y de la Cooperación Española por las jornadas de Casas de Justicia Móvil y Centros de Convivencia.